Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo. Bueno, gracias por venir y recordar esto, dice, ya me había olvidado. Justamente la idea sí, era decirle cómo superó eso. Sí, yo creo que está superado. Fue un mal recuerdo realmente para mí y para muchísima gente del gremio y gente que no del gremio que salió a manifestarse en apoyo a mi libertad. Pero qué momento, ¿no? Pero sí, un momento inesperado. Usted sabe, Mauro, que yo venía al gremio en la mañana y me avisan de Necochea que tenía una orden de detención y un allanamiento a mi casa, que es donde vivo. Sí. Y bueno, pensé que estarían esperándome en el gremio, pero aún así vine igual, porque uno no tiene nada que esconder. Y bueno, efectivamente, llegué, estaba la Policía Federal, me detuvieron, allanaron mi oficina y las computadoras, todo, y me detuvieron, esa es la cuando me sacaban de jefatura. Me ficharon los dedos, ni sé las veces que me ficharon. Es el famoso procesamiento. Sí, total. Fotos de perfil, de frente. ¿Es muy humillante? No, digo yo, en el momento ese no me daba cuenta. Lo que sí, uno está en una situación de nervios, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que hace uno, ni con lo que piensa uno de todo esto. Yo digo, es criminal que haya un beneficiario de la obra social luchando por su vida y que alguien le esté dando medicamentos que no corresponden con los que les tiene que dar. Por eso, si uno tiene este pensamiento, nunca puede admitir que trabajemos con medicamentos truchos. ¿Por qué los sindicalistas, algunos, hacen esas cosas? Ese préstamo. No sé si lo hacen todavía. Bueno, están presos algunos por eso. Bueno, están presos, pero tienen que demostrarlo, Mauro, porque yo no creo que ningún dirigente que sea presidente de una obra social esté dando medicamento que no corresponde con lo que se le tiene que dar al beneficiario. Se ha probado, no digo con nombre y apellido, se ha probado. Pero eso es criminal. Hay medicamento adulterado, lo dijo la presidenta ayer. Sí, sí, bueno, lo habrá dicho la presidenta, pero tienen que demostrarlo. En el caso mío, vuelvo a repetir, me pusieron 24 expedientes arriba de una mesa y me dijeron que eran troqueles truchos. ¿Y? Que, como bien decía Daniel, yo cuando lo escuchaba, yo no sé de troqueles truchos, no puedo saber cuál es troqueles truchos o no. Lo que sí le dije al juez, que estuve 7 horas declarando, Mauro, le dije al juez que si había un troquel trucho en las carpetas de la obra social, lo habían puesto con seguridad, porque nosotros tenemos la trazabilidad de todos los medicamentos que compramos, a qué paciente se le entrega, tenemos todo. O sea, más las carpetas que presentamos al APE nosotros, que es por el reintegro de los medicamentos, de las, digamos, tratamientos especiales, nosotros si hace una carpeta se le saca fotocopia a la carpeta. Inclusive en la obra social los tomamos el trabajo de meterle un número a los troqueles. O sea, eso los hace inviolables a los troqueles. Por lo tanto, los peritajes que han hecho los peritos dicen que no hay un solo troquel trucho en ninguna de las carpetas. Por eso es la tranquilidad que uno tiene de que no tiene nada, digamos, que lo pueda comprometer, ¿no? Jerónimo, dicen que hay varios gremios que quieren que Moyano se vaya a la CGT. ¿Usted qué opina? No sé. Será desde los gremios que están acompañando a Moyano. Yo realmente no estoy en la CGT ahora, lo sé, Mauro. No tengo trato. El otro día me han puesto como que yo estaba, digamos, tratando de sacarlo a Moyano. Yo digo, Moyano tiene que cumplir el mandato. Tiene que cumplir el mandato y los gremios nos tenemos que juntar para elegir una nueva conducción. Un año más le toca. Claro, una nueva conducción. ¿Cree que tiene que completar ese mandato? Sí, total, yo creo que sí. Porque hoy los diarios no dejan de hablar de Moyano, Moyano corrupción, Moyano esto, Moyano la obra social, Moyano aquello, centro de la escena, Moyano siempre, siempre acusado o sospechado, ¿eh? Sí, pero digo yo, a mí por nada me han llevado. Si Moyano tuviera tantas cosas como dicen, bueno, uno ya dice estaría que detenido, ¿no? Sí, algunos dicen que está cerca ese momento, otros dicen que, el gobierno lo incluye entre sus criticados también. Bueno, el gobierno hoy realmente está tratando de romper con el aliado más fuerte que ha tenido durante todos estos años. Mauro, nosotros sabemos lo que es un gobierno que ha funcionado con el apoyo de la CGT, incluyendo a Moyano,
y un gobierno que no ha tenido el apoyo de la CGT. Nosotros tenemos experiencia. Este gobierno ha sido sostenido por la Confederación General del Trabajo y por el compañero Moyano. Por eso es que ha estado. Entonces usted le reconoce ese mérito, Moyano. ¿Cómo? ¿Le reconoce un mérito por haber sostenido al gobierno? Para mí no es mérito porque yo estoy en la vereda enfrente. No, pero usted le da tanto soy poder. Soy un crédito, pero sí estoy diciendo que si el gobierno se está peleando con el aliado que lo ha estado sosteniendo durante todos estos años, realmente creo que la presidenta no se va a presentar. Porque sabe que si tuviera intenciones de seguir, no se pelearía nunca con el aliado más fuerte. Yo creo, Momo, con todo respeto, que se va a presentar. Creo que a esta altura de las circunstancias políticas del año, me parece que la presidenta no arriesgaría a un desastre diciendo no me voy a presentar ahora. Faltan dos meses. Lo que sí sé, Mauro, que el desorden político, económico y social que está atravesando el país no es bueno, ¿no? Y que creo que la presidenta, cuando se refiere a los conflictos sociales que hay, no son temas que los pueda solucionar la CGT, porque estos conflictos sociales no son temas de gremio en muchos casos, son conflictos sociales por la pobreza que hay. Acá ha aumentado la desocupación, ha aumentado la pobreza. Pero está primera en las encuestas. Sí, las encuestas habría que verlas. Bueno, pero digamos, no está tercera. De cualquier habría que ver, está las primera. Encuestas están todas compradas, digamos, porque tenemos que acordar lo que cuando nosotros fuimos con el peronismo disidente y Unión Pro, eso sí. 20 días antes medían 20 puntos más que nosotros, Néstor Kirchner y todos los que lo representaban a Néstor Kirchner. Y cuando terminamos la elección, terminamos ganando por 2.5 puntos nosotros. Después de haber estado hasta las 2 de la mañana manejando, digamos, las urnas, ¿no? ¿Usted cree que puede pasar algo parecido? Sí, yo creo que va a pasar parecido. Yo creo que acá la gente está cansada de la inseguridad, de la falta de protección a los ciudadanos, de la inflación que tiene, que hay un 27-28% de inflación, que no lo pueden corregir porque el no dejar producir genera más inflación. ¿Usted cree que Duhalde puede llegar a una circunstancia? Va a llegar Duhalde. Duhalde va a ser el próximo presidente de todos los argentinos. Me gusta como lo apoya. ¿Y sabe por pero qué? Hoy tiene 11 puntos. No, pero no lo apoyo. Yo estoy convencido. Duhalde es la única garantía de que se puede vivir en un país distinto. Duhalde es el hombre que pacificó el país en la crisis más profunda de toda la historia. No fue Kirchner. Fue Duhalde. Duhalde fue el que después trajo a Kirchner. Pero Duhalde entregó el país sin ninguna denuncia de corrupción y creciendo al 6%, ¿no? ¿Duhalde no se va a bajar? No, de ninguna manera. Aunque no le den los números. Algo así. No, le van a dar los números. Le van a dar, pero ¿usted en qué momento? ¿Sabe por qué? Usted, la mejor encuesta, suba un taxi y pregúntele al tachero. Sí, ¿qué dice? No sé. 7 tacheros le dicen que gana Duhalde y 3 le van a decir, no sé quién va a ganar. Pero acá el único que puede sacar el país es Duhalde. Jerónimo, tengo que hacer corte. Le agradezco mucho la. No, al contrario. Disculpe la brevedad, muy amable. Último